Lo más importante de todo es la sensación. Eres el hombre de la tierra y la tierra, como te ama, te devuelve frutos de lo que tú plantas en ella. Y entonces estos 3 meses maravillosos de expectación, de disfrutar la textura y el sabor y el aroma de las hojas del tomate y ver a los frutos cómo crecen y van madurando despacito, pasando del verde al rojo, y yo solo esperaba que el primero estuviera maduro para tomarlo e inaugurarlo con ustedes, pero el viento lo tiró a tierra y eligiendo sin mí la ocasión, lo puso en mis manos. Cuánto amor evocan mis dedos al acariciar su piel tersa y fragante, húmeda apenas. El sol que lo alentó a crecer refleja su luz en la piel roja que alberga un tesoro de alimento y vida nueva. Es un juguete, una piedra preciosa y viva, una joya de la naturaleza con la Torá escrita en sus genes. Rueda y rueda, pequeño misterio, como la vida misma. No puedo quitarte mis manos de encima. Yo solo invertí esperanza y deseo. Es como estar tocando a Dios. Vaya emoción. El momento de la consumación se aproxima. Gracias. Gracias. Bendito tú, Hashem, nuestro Elohim, Rey del mundo, que creas el fruto de la tierra. Bendito tú, Hashem, Rey del mundo, que nos diste vida, que nos diste existencia y que nos trajiste hasta este momento. Baruch ata Adonai Eloheinu Melech Haolam, Bore Pri Adama. Qué delicia. El primer fruto de nuestra tomatera y todo íntegramente creado por Hashem.